puntos muy importantes, puntos que agendamos con el señor presidente a su inicio de gobierno, y hoy pues aquí en pleno de todas las gremiales que formamos el Consejo de una empresa privada, vino a darnos pues un informe, ¿no? Y compartimos con él un diálogo muy amplio, muy abierto, de todo lo satisfactorio y de todos los temas muy importantes que han tenido como logro él en su primer año de gobierno, y también en los temas que estamos que ha tenido compromiso también con nosotros, en que vamos a ir trabajando de la mano para poder lograrlo. Hablamos de temas de seguridad, que es un tema muy importante para nosotros, tanto seguridad personal como seguridad jurídica, la simplificación en los trámites. Todavía en ese tema estamos trabajando con él, y aquí hemos muchos compromisos, como la simplificación tributaria, que es un tema muy importante para el sector empresarial, temas de educación, de salud. Se está ahorita en el Congreso aprobando la nueva ley de protección social, en el cual hemos dado nuestro aporte a la ley, que estamos a favor, pero que se haga una buena ley, una ley que sea viable, sostenible y que sea beneficiosa para todos, ¿no? Porque si no es así, va a ser una ley que no nos va a servir, que no va a servir, ¿no? En cuanto a educación, salud, turismo, lo importante en el desarrollo que ha dado el turismo en este momento, el tema de inversiones, y en fin, el tema de vivienda, que es otro factor muy importante también para nosotros y también para todos los hondureños que queremos que opten a una vivienda propia, que dejen de alquilar, y que esa cuota de alquiler, en vez de pagarla mensual, sino que la paguen a favor de tener su propia casa. Entonces, en fin, fue una reunión muy amplia, muy, muy importante con el señor presidente, y de nuevo pues, lo felicitamos a él y muy, muy complacidos y muy con su primer año de gobierno, con ese dinamismo y muy activo que ha mostrado, y pues muy satisfactorio, y los nuevos compromisos y los nuevos retos pues también para este 2015 también muy optimistas y de mucha esperanza. Y una vez concluidos los temas que tenían en agenda, ¿se tocó el tema de la policía militar? ¿Estuvo en la mesa de discusión, Miguel? Pues en tema de seguridad abordamos la labor que se ha hecho este gobierno, las medidas y las leyes que se aprobaron para apoyar lo que es seguridad, la excelente labor que se está haciendo a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, Fucina, todos los órganos bajo Fucina. En fin, estamos muy satisfechos con los resultados en seguridad, y sí, nuestro apoyo a la Policía Militar se lo brindamos y bueno, lo reconocimos, señor presidente. También recordemos que de la tasa de seguridad es un impuesto adicional que pagamos la empresa privada, va a la mayor parte de los recursos, porque ese fue nuestro compromiso desde la creación de la tasa de seguridad.